A la hora de morirse, uno debía, si pudiera, escoger la muerte que va a tener. Porque no es lo mismo morirse, por ejemplo, de una enfermedad fina como es hemofilia o arteriosclerosis progresiva, que morirse de cagadera o... o de ahogo. Entonces, ¿sabes? Es importante porque yo tengo una historia, esto es de la vida real. Yo conozco a una mujer que me hizo el cuento del marido. El marido estaba en el campo. Ahí lo que se llama son letrinas, que son de madera. Y el marido estaba en la letrina y se empezó a hundir la letrina. A hundirse. Y el tipo se agarró del techo de la letrina y la letrina para abajo, y la mujer salió a buscar a los bomberos. Y le avisó a los bomberos para que vinieran a rescatar al marido, y el marido hundiéndose y hundiéndose y hundiéndose. Y cuando llegaron los bomberos ya estaba por aquí metido dentro de la fosa. Afortunadamente llegaron los bomberos y los rescataron a tiempo y los sacaron a tiempo. Y le pregunto yo a ella, ven acá, ¿y tú en qué pensabas cuando estaba pasando todo eso? Y dice, ay, yo lo único que pensaba es que si se moría, figúrate, yo iba a estar en el velorio y la gente se me iba a acercar y me iba a decir, ¿de qué murió? Y yo iba a tener que contestarle, murió ahogado, mierda. ¿De qué te gustaría morirte? Me gustaría morir de vejez, ¿no? ¿De vejez? Sí, cómo no, de vejez. ¿Vejez extrema? Sí, vejez extrema, por ahí a los 90 años. ¿90? Sí, a los 90 años. Y si es 100, no te quejas, ¿no? No me quejo, claro. ¿De qué te gustaría morirte a ti? A mí, de miamitis. ¿De Miami, una enfermedad de Miami? Miamitis, sí, mira, miamitis es una enfermedad que da aquí en Miami, con el sol, el barco... vaya, enfermedades así, locales de la naturaleza, es la miamitis. ¿A usted le gustaría saber cuándo va a morirse? No, prefiero que no. ¿No le interesa saber eso? No. ¿Y de qué le gustaría morirse? Bueno, me gustaría no darme cuenta, en realidad me gustaría que fuera algo rápido. ¿Sí? Que esté durmiendo o no sé, que cuando el señor me llame, me lleve y ya está. ¿A usted le gustaría saber cuándo es que va a morirse? Bueno, yo creo que no. Yo prefiero vivir mi vida y cuando me muera, pero no quiero saberlo. ¿Y de qué le gustaría morirse? Es una pregunta muy difícil. Yo quisiera morirme, si me voy a morir, ligero, que no me entere y lo más tarde posible. ¿A ti te gustaría saber cuándo vas a morirte? Me da igual. Saberlo que no saberlo. ¿Y te gustaría morirte de algo especial así? Bueno, me gustaría morir de repente. ¿A usted le gustaría saber cuándo va a morirse? No me interesa en realidad. Me da lo mismo morir ahora mismo aquí o hace un momento cuando venía para acá pasó un rayo, cayó de cerca de mí. Bueno, me da lo mismo. O sea, diferentemente. Me es indiferente que sea hoy, mañana o cuando sea. ¿A usted no le teme a la muerte? No le temo más. ¿Y no le gustaría saber de qué va a morirse? Tampoco me interesa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque da lo mismo, la muerte es una. ¿Te gustaría saber cuándo vas a morirte? No. ¿No te gustaría? No me gustaría. ¿Y de qué te gustaría morirte? Bueno, a lo mejor de una borrachera. ¿A usted le interesaría saber cuándo va a morirse? No, prefiero no saberlo. ¿Por qué? Para que la muerte me tome por sorpresa. O sea, ¿le gustaría que fuera por sorpresa? Por sorpresa. ¿Y de qué le gustaría morir? Me gustaría morir quizás de una enfermedad rápida, por ejemplo, del corazón. Pero eso sí, con una mujer bella en mis brazos. ¿A ti te gustaría saber cuándo vas a morirte? No, a mí no me gustaría saber cuándo voy a morir. ¿Por qué? Ah, porque no quiero saberlo. ¿Tú le temes a la muerte? No le temo a la muerte. ¿No? No. ¿Y por qué dice que no te gustaría saberlo? Porque no, porque uno se impresiona si uno sabe que va a morir. Pero no hay nada más natural que eso. Sí, pero vaya, me gustaría morir de una cosa rápida. ¿De repente? De repente, sí. ¿Tú vas a velorio y entierres? Sí, vaya, voy a velorio y entierres.
¿Y ves el muerto cuando ves? Sí, si no veo el muerto, no me voy de velorio. Entonces tú eres un tipo que asistes a todas esas cosas, sin embargo le tienes respeto, ¿eh? Ah, sí, sí. ¿De qué edad tú piensas morirte? Yo, de 90 años más o menos. Ah, vas a morir joven. Perdóname que te interrumpa, pero estamos haciendo una entrevista sobre la muerte. Sí. ¿De qué te gustaría morir a ti? Comiendo papas. ¿A ti te interesaría saber cuándo vas a morirte? No, eso no me interesa saberlo por ahora. ¿Y te gustaría saber de qué vas a morirte? Sí, me gustaría. ¿De qué te gustaría morir? De amor. ¿De qué? De amor. Ay, qué lindo. ¿Tú le temes a la muerte? No le temo. ¿No le temes, no? No. Es algo muy natural. Muy natural, sí, todos nos tenemos que morir. ¿Tú vas a velorios y entierres? Sí, yo voy a muchos velorios y hago chistes en los velorios, me divierto mucho en los velorios. Porque para ti es una cosa muy natural. Sí, eso es muy natural, todos estamos aquí para morir. Exacto. ¿Y a ti te gustaría, de qué enfermedad te gustaría morir a ti? Bueno, a mí me gustaría morir de una enfermedad esa que le están a los reyes, a la gente de sangre azul. Una enfermedad fina. Fina, eso, sí. ¿No te gustaría morirte de diarrea? ¡Qué va, qué va! José Caló, usted tengo entendido que no quiere saber cuándo se va a morir. No, ¿para qué? ¿Pero por qué no quiere saberlo? No me interesa. ¿Por miedo? Bueno, si tú le llamas miedo, pero yo miedo no tengo. ¿No? Pues puede ser miedo, no sé. ¿Y por qué no quiere saberlo? Simplemente porque no me interesa. ¿Cómo va a venir? Porque venga lo más tarde posible, pero a mí no me interesa. ¿Pero no le tienes miedo? No sé. ¿Tú vas a velorio y vas a...? No, nada de velorio. ¿No vas a velorio? No quiero ver fiambre. ¿Ni entierro tampoco? No, bueno, depende, pero no. ¿Y quieres morirte sin enterarte de nada? En absoluto. Cuando venga, que venga. Porque hay gente que no, hay gente que le gustaría saber. Ah, no, cuando venga el de la guadaña, que venga despacito, pero que venga. Alejandra Cosío, esta bella mujer que está aquí a mi derecha, se dedica al negocio de real estate. Pero antes de dedicarse al negocio de real estate, trabajó en una funeraria, ¿no? Correcto. ¿Qué hacía en la funeraria, Alejandro? No, trabajaba de secretaria administrativa. ¿No conoció ningún caso así extraordinario con respecto a gente que temía morir o que no quería morir o algo por el estilo? La verdad es que trataba de mantenerme lo más lejos posible de todos los muertos. ¿Por qué? Porque les tenía pavor. Sí. Yo he conocido casos muy originales. Yo conocí el de una mujer que quería morir joven para no verse vieja. O sea, y yo le decía, bueno, por ahí cirugía. Y me decía, no es lo mismo, no es lo mismo. Y hay una anécdota que yo la cuento a menudo, que es el de una mujer que se miró al espejo una mañana y se vio arrugas y dijo, qué va, yo no soporto esto. Me voy de este mundo. Y fue a la mesita de noche, sacó una pistola y se metió un balazo en el pecho izquierdo. Se desbarató la rodilla. No, pero hablando en serio. Alejandra, yo sé que tú crees mucho en la reencarnación. Ajá. Me gustaría que me hablaras de eso. Para mí estamos aquí en un camino de aprendizaje y verdaderamente continuamos viniendo hasta que aprendemos todo lo que tenemos que aprender en él. O sea, el alma no muere. No. Ningún alma muere. No. Ni las que no sirven, porque hay almas que no sirven para nada. La tratamos de mejorar un poco para la próxima. Porque eso va mejorando, ¿no, verdad? Se supone que uno se va purificando, mejorando, seguro. Bueno, y una cosa que yo nunca me he podido explicar en eso de la reencarnación. ¿Cuántas almas? Hay muchas, porque cada vez que nace alguien, nace con un alma, ¿no? Pero es la misma alma que vuelve a reencarnar. ¿Y cuántas hay más o menos?
¿Y cuáles son las que se quedan y cuáles son las que se van? No sé, estamos tratando de hacer una depuración recientemente, así que vamos a escogerla ahora. Eso de la reencarnación es bastante complicado, ¿no? Sí, ¿verdad? Lo es, ¿cómo no? ¿Tú opinas que... A ver, ¿qué espíritu es el que tú tienes? ¿Tú nunca te has puesto a investigar eso? ¿Qué espíritu es el que yo tengo? Sí. No. El espíritu tuyo ha vivido otras vidas, ¿no? Oh, seguro que sí. ¿Y tú sabes cuáles son? No, estoy tratando de hacer unos estudios regresivos de vidas anteriores. Ya, y precisamente ya. Lo voy a hacer ahora, precisamente ahora en el verano. ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Cómo se Hay puede? Personas que están capacitadas permitirle a uno estudiar otras vidas pasadas. Porque hay mucha charlatanería en esta cosa, que hay gente que dicen que practican esto y que practican lo otro, el hipnotismo o el espiritismo, y a todas las mujeres le dicen que fue reina en no sé qué época, y a todos los... A nadie le dice que recogía basura. Todos tuvieron una vida alegre y todos tuvieron una vida interesante. ¿Mm? Bueno, pero ahora mismo hay un libro bien interesante que sacó un psiquiatra, Brian Weiss, que es precisamente sobre otras vidas y otros maestros. Yo lo leí y francamente me parece un fraude. ¿Sí? A mí me parece un fraude porque habla de tantos espíritus que reencarnaron, de miles de espíritus. Bueno, ¿y esto qué cosa es? Ya al final del libro es una lluvia de espíritus lo que hay. A mí me parece un bluff. Honestamente. Sí. Bernardo García. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches. Es un hombre que se dedica al negocio de funeraria. Esto no hay que decirlo porque es muy popular su funeraria. Muchas gracias. Bernardo tiene que haber conocido a mucha gente interesante en toda esta cosa, ¿no? Sí, positivamente, lógico. Son tantos años de práctica de la profesión que hemos tenido que atender muchas personas con... ¿Y ha ido alguien original? ¿Alguien que, por ejemplo... haya comprado un sarcófago para cuando se muera? O... Le voy a contar una anécdota real. Tuvimos el caso, por cierto, que hace, no hará 3 años aproximadamente, la persona fue una persona mayor, aproximadamente 74 años, fue a la oficina, hizo los arreglos funerales, se retiró, lo abonó, se retiró de la funeraria en el parqueo nuestro de la propia funeraria, se suicidó. Y escogió el... Lo había dejado todo seleccionado y en el mismo parqueo de nuestra propia funeraria se suicidó. Nosotros tuvimos un caso igual que ese. ¿Sí? Sí. ¿No sería el mismo? Trabajaba. No, no, eso sí, era positivamente, ¿no? El mío hablaba inglés. Sí, ¿y se suicidó allí igual, también? Sí. Bueno, eso no me luce tan raro. No es tan raro, es una cosa... Pero, Bernardo, yo creo que hoy, como las cosas cambian tanto y hay tanta electrónica y hay tanta cosa nueva... Ustedes debían tener la funeraria otro tipo de servicio. Debían tener, por ejemplo, 3 o 4 cómicos que se dedicaran a hacer cuentos para entretener a la gente. ¿No era? Bueno, dado el modernismo es posible que todo se pueda adaptar. ¿Recuerdas que años anteriores se usaban los llorones en las funerarias? O sea, que es posible que con el tiempo cambiemos, pero... ¿Todavía depende, se usa? Depende del cliente. Si fue, por ejemplo, yo creo que en el día que usted le toque la muerte tendrá que haber algún cómico que esté allí... haciendo memoria de su vida real, ¿no? No, no, si me dan un chance para que yo reseleccione y eso, yo no. No, ¿qué pedirías? ¿Qué? ¿Cómico? No. No, yo, si me dan un chance, yo lo ensayo. Y lo dejas grabado y lo pasamos ahí. Mira, ahí va con la fílmica. Lo ensayo y lo dejo ahí, yo mismo está soy bien, el que presento toda esa cosa. El señor Reguera. Señor Estenio Reguera. Para servirle. Lo he invitado... porque es un caso excepcional, es un caso excepcional. Nosotros estábamos investigando sobre todo este tipo de cosas y nos llegó él. Él es un hombre que va a preparar todo su velorio, su entierro, va a seleccionar a la gente. ¿Eso no es cierto? Por completo. Cuéntenos. Bueno. Él ve a la muerte desde otro punto de vista. Sí. La muerte la tenemos conceptuada como una cosa negativa, ¿no? Es la hermana de la vida. ¿Por qué vamos a darle la espalda? Vamos a abrazarla. Vamos a acercarla. Vamos a mimarla. ¿A la muerte? Sí, a la muerte. Sí, sí. Bueno, tanto como mimarla, ¿no? La verdad. Sí, 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 sí. Vamos a mimarla un poco. Porque tenemos que admitir... Es lo único cierto que hay. Exacto. Es lo único cierto. Lo único cierto. Porque tú puedes nacer en cualquier lado o no nacer. Correcto. Con tanta pastilla anticonceptiva que hay hoy en día. Pero morirte, te vas a morir de todas maneras. Y
cuando venga ese instante, ese momento, no la voy a rechazar. Con una buena programación. ¿Rechazarla no puede? No, una buena programación. Programarme con tiempo. Con mucha antelación, bien programado, dejarlo todo coordinado. ¿Qué es lo que piensa hacer usted? Bueno, tengo muchas programaciones. Tratar de no crearle gastos. ¿Usted va a organizar su velorio? Sí, por completo. Por completo. Quisiera un velorio elegante. ¿Y va a seleccionar a la gente que va a ir? Bueno, trataría. Lo único que no estoy de acuerdo que se me forme en el velorio buchinche. ¿No quiero buchinche? No quiero buchinche, ni chiste, ni buchinche. Entonces yo no puedo ir ahí a hacerlo. Figúrese, tendría que admitirlo, pero no. ¿Y te va a exigir no algún, algún tipo de vestuario especial para el velorio? Sí. ¿Cómo? ¿Cuello y corbata? Una corbata bien roja. ¿Todo el mundo? Pues va a ser una orquesta aquella. No. La corbata roja, que todo el mundo llegue con cierta alegría. Ah, usted está hablando de la corbata roja, usted. Sí, la mía. La mía. Que todo el mundo llegue con cierta alegría y demás. Y lo quisiera bien activo, lo quisiera con alegría, con música, si es posible. ¿Y cuándo va a empezar usted a preparar eso, a planear esa cosa? Porque tiene que... Bueno, yo tengo programado durar por lo menos 104 años. ¿Cuánto? 104. Yo he hecho mi programación. ¿104? Sí, 104 años. Coño, por eso habla también de la muerte, me diga. 104 años, imagínate. Y bueno, y cuando ya a los 104 años, ¿ya usted qué va a hacer? ¿Preparar toda esa cosa? Repartir algunas cositas, los más íntimos, siempre con el cuidado de a los resbalosos que no se me cuelen en el velorio. No quiero buchinche en el velorio. Mejor dicho, quiero una velada nocturna. ¿Seria? Sí, seria. ¿Y cómo va a ser el entierro? Ya le digo, con alegría. Porque la voy a aceptar con alegría. A los 104 años se acepta cualquier cosa, imagínate, ¿no? No, figúrese. Pero tengo que tener un tiempo de programación. ¿Y qué va a llevar? ¿Música? Bueno, eso es lo que pretendo, música. ¿Música en el entierro? En el entierro. ¿Seriedad en el velorio? Yo no entiendo eso. Bueno, sí, lo que no quiero, quiero una cosa... ¿Qué música quiere? ¿Música sacra o...? No, si es posible, manicero. ¿El manicero? El manicero. ¿Y por qué manicero? Ah, para al final decir, me voy, me voy. Compadre, no ponga esa cara. ¿Qué cara quiere usted que ponga? Si me han dado 2 meses de vida. ¿Le han dado 2 meses de vida? Bueno, entonces ponga la cara que le dé la gana, abuelo. ¿Por eso tengo que sentirme así? No, pero eso no soluciona nada. Usted no se ponga así porque eso no soluciona nada. Usted tiene que hacerle frente a las cosas. Usted no... No. Todo en la vida no puede ser felicidad, compadre. Hay cosas malas y hay que enfrentarse a ellas. Todo no puede ser felicidad. Sí, eso es muy fácil decirlo cuando uno está así como usted. Pero cuando le han dado 2 meses de vida, como a mí. Sí, pero piense positivo, tenga fe. Usted no resuelve nada con ponerse a llorar ahora. Si usted piensa negativo, todo le sale malo. Piense positivo para que usted vea cómo las cosas le salen bien. Mire, yo me enfrento a las cosas negativas. Yo, la semana pasada, yo me levanté una mañana con unos dolores en el cuerpo. Pero unos dolores. Y vine aquí al médico este. Me reconoció y me hizo los análisis. Análisis que vengo a recoger ahora. ¿Usted cree que yo en algún momento me he puesto a pensar que yo tenía algo malo? En ningún momento me he puesto a pensar en eso. No voy a tener nada malo. Yo estoy entero que voy a tener nada malo. Yo estoy saludable, yo estoy bien. Usted tiene que tener fe, compadre. Y si tengo algo malo, si el médico me dice, mire, los análisis están malos, usted tiene algo malo. Bueno, está bien, ¿y qué? Le hago frente.
No me pongo a llorar como está usted. Porque algún día tiene uno que morirse. Sí, pero si a usted le dicen que le quedan ya lo dos sé, meses. Padre, ha venido otra vez, pero no. Dos meses de vida, como me lo dijeron a mí. Está bien, pero hágale frente a las cosas. Hágale frente a la realidad. Póngase de duro. Dos meses. Dos meses oh. de vida. Dos. No sea cobarde, compadre. No sea Señor cobarde. Señor Fernández, sí. Su turno, por favor, sí. Pase. Póngase duro, hombre, ante la vida. No se ponga así, hombre. No se me vaya, espéreme ahí. No se preocupe. Sí, para lo que me queda. Señor, no sabe la pena que me da con usted. Me queda menos de dos meses. Bueno, lo contrario. Es que le dieron equivocadamente al doctor las placas de usted y... Bueno, es que usted está perfectamente de salud. No. ¿Sí? No tiene nada, nada en lo absoluto. ¿Eso quiere decir que estoy bien? Sí, está de lo más bien. No tiene nada. ¿Que estoy sano? Sano, sano, sanote. Sano, sanote. ¡Ay, gracias! ¡Muchas gracias! De nada, de nada. ¡Ay, gracias! Lo felicito. Estoy bien, estoy sano. Me siento bien. ¿Qué le pasa? ¿Salió mal los exámenes? May. Estoy bien, pero no se ponga así. A lo mejor los análisis están equivocados. No, están equivocados, están equivocados. Puede ser de otro enfermo. Tres veces lo chequearon, May. ¿Y el caso mío? ¿Qué me importa el caso suyo, May? La placa está en el enfermo. Vamos, compadre, no se ponga así. Tenga fe. Tenga fe. Eduardo es definitivo.